Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más a este Catando Somontano. Catando Somontano que empezamos ya junio del 2020 y que, bueno, estamos llegando a nuestras últimas catas y últimos días de este ciclo, pero que amenazamos con volver. ¿Con quién estamos hoy? Con Bodegas Valdovinos, una bodega que, bueno, pues que antes de entrar ahora hablábamos de esa familia que creyó en el año 96, creyó en este Somontano y que empezó y apostó por crear esta bodega y este proyecto. Antes de empezar, bueno, veréis que estamos en un lugar que quizás os llame la atención, las obras de arte que tenemos detrás nuestro. Y bueno, los imponderables técnicos nos han hecho venir hoy a este centro de congresos de Barbastro, de la ciudad del vino del Somontano, y tenemos la gran suerte de contar con una exposición de Fernando Estallo. Así que, bueno, pues agradecer al Ayuntamiento de Barbastro y a Fernando pues que nos hayan ofrecido este lugar para poder hacer la cata. Bueno, sin más, os presento a Javier Valdovinos, propietario y enólogo de la bodega, y a Eloy Liarte, que es sumiller y director comercial de este proyecto. Bueno, con los dos vamos a acompañar esta cata, acompañar los vinos que vamos a probar hoy. Y como no estamos ubicados en la bodega y siempre queremos mostraros imágenes, nos hemos desplazado esta mañana a la bodega para que veáis unas imágenes desde allí y que nos cuenten un poquito la historia alguien que seguro que os va a encantar. Bueno, pues aquí estamos, en Bodegas Valdovinos. Ya sabéis que estas cosas técnicas nos invitan a hacer estos cortes cuando estamos en directo. Hemos venido por la mañana a esta bodega que se encuentra más al oeste del Somontano. ¿Y con quién vamos a estar hoy por la mañana? Pues como no podía ser de otra manera, vamos a estar con el padre de Javier, que está en directo con nosotros en la cata, y que es su padre, Javier. ¿Qué tal, Javier? Hola, Raquel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Primero, muchísimas gracias por abrirnos tus puertas. Además de decir que siempre y siempre y todas las personas que se acercan hasta la bodega, bueno, pues se sienten como en casa. Sí, por supuesto. Bueno, Javier, ¿de cuánto estamos hablando y nos remontamos a la historia de los primeros viñedos y de los primeros pasos en vuestra pues familia? Pues esto empezó todo en el año 96, que empezamos las primeras plantaciones, 96-95. Luego ya pues echamos la utilidad de los vinos Somontano y nuestros primeros vinos empezaron a salir, creo que fueron en 98, algo así. Simplemente hacíamos los tres vinos jóvenes, el rosado, el blanco y el tinto, y luego ya pues posteriormente empezamos con crianzas, reservas y poquito a poco pues hemos ido llegando hasta aquí. Bueno, que al final son esos proyectos, esas bodegas familiares que han invertido sus ahorros, pero han invertido también mucho tiempo y esfuerzo. Muchísimo, muchísimo. La verdad es que sí, en aquellos momentos que eran momentos muy, muy duros, momentos en que estaba solo, no tenías ayuda, simplemente a base de horas de trabajo, pues bueno, se ha ido cimentando los cimientos, uno ha llegado hasta aquí, poquito a poco, pues bueno, estamos donde estamos ya. Bueno, y Javier me contaba que está muy orgulloso porque al final ha tenido una siguiente generación como es Javier, que ha venido pisando fuerte además, que sí. Se incorporó hace 5 años en el proyecto. 5 o 6, ¿no? 5 o 6 años. Sí. La verdad que desde que está Javier en Bodega, pues esto ha cambiado, ha sido tremendo. Hemos superado ventas, hemos subido en vinos, en calidades, en referencias, y bueno, pues la diferencia ha sido abismal, está clarísimo. Bueno, yo creo que aparte de eso, como bodega, como padre es un orgullo, ¿no? Que esta generación quiera seguir con todo lo que cuesta, ¿no? Pues lo que sí, porque la verdad es que todo tiene un límite, la edad te la marcan y cuando llegas a un momento que dices no puedo más y si no tienes una persona que te diga detrás, esto se va al carajo, está clarísimo, ¿no? Bueno, pues gracias a Javier, que él quiso seguir aquí, seguir adelante, pues esto ha ido subiendo, hemos ido ampliando, hemos ido haciendo cosas nuevas. Plantas de nuevos viñedos, mil historias, y bueno, pues ahora es él el que lleva ya el mando de aquí todo esto, y estoy ya un paso detrás, ayudándole lo que pueda, pero bueno, ahora es él el que lleva ya toda la dirección. Bueno, estas generaciones que han puesto en marcha tantas cosas,
hay que estar muy agradecidos a creer en este somontano, pues sobre este, a hacerlo crecer y hacer más grande. Sí, 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 sí. Y yo siempre digo lo mismo cuando estoy con ellos. Yo no sé si lo podéis apreciar desde las cámaras, pero es la mirada de Javier y la emoción, sí, ¿no? El estar emocionado por el trabajo que han hecho y por ver que todo esto continúa. Así que... Pues qué te iba a decir, Raquel. Llega un momento que tus fuerzas ya no pueden más, cuando dices, hasta aquí llego, ¿no? Pero bueno, la iniciativa de Jaime, que fue muy positiva, que dijo, bueno, yo quiero seguir, pues te llega el peso y bueno, pues adelante, para adelante. Te llena lo de orgullo. Sí, por supuesto que sí. Bueno, Javier, pues has tenido un gran legado, ¿no? Un gran maestro que ha iniciado los pasos, pero que yo ya sé que es Javier, sigue esos pasos y los aumenta, y seguro que la cata que vamos a tener ahora y que vamos a seguir nos va a contar muchos de esos proyectos. Bueno, pues muchísimas gracias, lo he dicho, por habernos recibido, y bueno, pues nos vamos a teletransportar a una cata en el consejo. Muchísimas vale. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues si venís a visitar Bodegas Valdovinos, ese rincón os está esperando. Y tengo que contaros un secreto. No sé qué pasa en esa cadiera, en esa hoguera, esa compañía de la familia Valdovinos, que hace que puedas pasar horas y horas contándote historias, proyectos, porque siempre ilusionan y apasionan. De hecho, Javier, que nos acompañaba, hay algo que siempre en las empresas familiares y en las bodegas familiares atraviesa, ¿no?, esa parte del negocio, es la pasión y la emoción, ¿no?, que llegó tu padre, incluso ha llegado a emocionarse, ¿no? Por supuesto. ¿Qué responsabilidad es, Javier, recibir un legado, ¿no?, de la familia? Sí, hombre, es importante intentar en el trabajo del día a día hacer llegar a más clientes, a más gente que conozca nuestros vinos, que conozca Valdovinos, que conozca Antillón, el municipio, que conozca Somontano. Para nosotros es un orgullo. Uh-huh. Bueno, de hecho decíamos en la entradilla que es la bodega que más al este, ¿no?, o al oeste, al oeste está del Somontano. Del Somontano, eso es. Es la bodega más cercana a Huesca, digamos, a la capital de provincia. Porque siempre recordaros que el mapa de Somontano va más allá que el propio mapa de la comarca política de lo que es la comarca del Somontano, y de hecho, bueno, pues este es un ejemplo. Bueno, ¿qué vamos a catar, Eloy? Un poco, pues bueno, por contarles cuál orden vamos a llevar. Dentro de nuestra gama de vinos, que realmente pues Javier padre, Javier hijo han hecho un increchendo, ¿no? Ha ido aumentando la gama de vinos, sobre todo desde el inicio, ¿no?, de Javier padre con sus viñas de Antillón, ¿no?, que siempre fue un poco el buque insignia, a partir de que Javier en el año 2013 entra a trabajar allí ya al pie del cañón, pues ha hecho una evolución, ¿no? Hemos tocado muchos tipos de dentro de lo que es la elaboración, vermú, vino dulce, cava, bueno, hemos hecho varias cosetas, y dentro de todo ello, pues el honor de venir aquí para poder presentar nuestros buques insignia dentro de la alta gastronomía, y viendo que durante este año, pues dentro del trabajo que hemos intentado implantar, pues los mayores éxitos los hemos conseguido dentro de estos tres vinos, ¿no? Porque están, lo que digo, ¿no?, un poco instaurados dentro de la alta gastronomía. Hemos escogido el Canfranero Chardonnay, monovarietal, del año 2020, trabajado en Lías durante 2-3 meses. Traemos la garnacha, una garnacha diferente, ¿vale? Por lo que hemos dicho, habéis comentado un poquito antes, ¿no? Somos dentro de una zona que no estamos dentro de ese terroir, ¿no?, de aquí alrededor de Barbastro, y es una garnacha diferente, ¿vale? Pues tanto por los suelos como por todo el marco alrededor. Y la Syrah, que es, yo siempre digo una cosa con este Syrah, que es el vino de Javier. Es el vino, bueno, eso no lo puede decir todo el mundo, ¿eh? Es el vino de autor, típico vino de autor, y creo que es el vino con más cuerpo, con más elegancia dentro de la bodega. Como lo vamos a ir viendo mientras nos catamos, ¿te parece, Eloy, si vamos abriendo? ¿Alguna recomendación que darles? Sí, sobre todo ahora mismo podéis empezar a abrir un poquito el Syrah. Sobre todo abrirlo, necesita un poco de que tome un poco de oxígeno, porque pensar que es un año 16, ha estado
Después comentaremos un poco la elaboración, pero necesita un poco que se abra. Que sea. ¿Vale? O sea, que vamos a abrir el último vino con único, ¿no? Sí. Fin de que con el se fin de que coja un poco de... Okay. De que nos esté perfecto. ¿Vale? Javier, ¿por qué Canfranero? ¿Qué es Canfranero? Piensa que tenemos a gente del sur, de España, gente del otro lado, de América. Uh-huh. ¿Qué es Canfranero? Bueno, es un proyecto que nació a finales del 2019. Lo presentamos en enero del año pasado, del 2020. Hemos elegido ese nombre por la unión de Francia y España con los Pirineos y haciendo... ese nombre de o variedad de Chardonnay francesa, Tempranillo española, esa unión de Francia y España, como presentarlas en una botella. Uh-huh. Ese fue la idea del nombre. Y luego ya, pues siendo que Somontano es una de las zonas de España donde mejor se ha adaptado el Chardonnay, pues que menos que ponerlo en un vino como este. Uh-huh. Bueno, de hecho, Canfranero, aquí le llamamos al tren, ¿no? Eso que es. Sube y que sube hacia la zona de Canfrán, que también es otro de los territorios que cuando nos vengáis a visitar al Alto Aragón, al Somontano, esos Pirineos que tanto hablan de nuestros vinos y de la frescura de nuestros vinos y que son sitios pues, muy bonitos para visitar. Fue una de las estaciones más importantes del siglo pasado. De tren. De tren del siglo pasado. Uh-huh. Bueno, pues vamos allá... Bueno, como decía Javier, ¿no? La Chardonnay es una variedad de uva que en el Somontano, hoy por hoy, dentro de nuestras 15 variedades de uva, es, dijésemos, la variedad de uva blanca reina, que es la que de las que más kilos se cultivan. Y yo creo que también porque el consumidor pues, ha reconocido ese territorio que comentaba él hoy, de que no somos en todos los sitios iguales, sino que nuestra propia idiosincrasia y esa variabilidad de territorio hace que tengamos como chardonnays o syrahs o garnachas que sean diferentes incluso en nuestro mismo territorio. Y es algo que nos diferencia. Hay chardonnays en todo el mundo, pero esa frescura que encontramos en los chardonnays de Somontano es complicado encontrarla en chardonnays de otras zonas. De otros sitios. De hecho, se diferencia esa frescura cercana de los Pirineos por el hecho de que además en nuestras primaveras y veranos tenemos esos gradientes, ¿no? Esa diferencia de temperatura entre la noche y el día que hace que tengamos esa acidez y que se pueda mantener hasta casi el final del ciclo de, ¿no? Fundamental para la maduración de la uva. Es ideal que en el día estemos en 30 o 32 grados y en la noche estemos en 16 o 15 grados. Es lo que hace luego en la misma copa y cuando pruebas el vino, a mí al menos me recuerda siempre un vino al tiempo y al año anterior y cuando lo tomas. Yo siempre digo que lo único que puede guardar el tiempo es el vino, porque puede ser recordar un año como ha sido el 2016 o el 18 de la Garnacha a través de la botella y puedes recordar el año como fue. ¿Cómo es fue? Lo único que puedes coger dentro de una botella y de guardarlo ahí. Yo tengo que contar que aquellos que nos habéis seguido y que tenemos fieles seguidores que nos han seguido en este ciclo, es algo que siempre repetimos, que en una botella es más sencillo identificar una añada y cómo ha sido ese año del viñedo que muchas veces la propia variedad, porque es muy marcado si es un año de lluvias y es fresco o es muy marcado si es un año de calor y que... O sea, me alegro que cuentes esto porque al final estamos, ¿no?, un poco todos de acuerdo, que el vino transmite todo eso que ha vivido el viñedo durante todo el año. Bueno, Eloy, ¿qué encontramos en este Chardonnay? ¿Qué la nos cuentas? Que tenemos, sobre todo, pues bueno, ya se percibe esos colores verdosos de que tiene, es viveza, ¿no? Es un vino del año con mucho recorrido, como bien dice Javier. La Chardonnay, y como vamos diciendo un poco, toda la diversidad de la zona, ¿no? Nuestra Chardonnay siempre es muy expresiva, y aquí lo que tenemos, pues ya en nariz, nos vienen ya tanto en copa parada y si agitamos un poquito, ya viene esa fruta muy, muy directa, ¿no? Es un aroma que se percibe enseguida, tiene mucha fruta, pues está la piña, está el plátano. ¿Vale? Que es una seña de identidad por parte nuestra. Después pasamos a boca y veréis que es un vino. Uh-huh.
realmente con una acidez muy marcada, también una seña también muy, muy nuestra de esas acideces, porque claro, nuestros viñedos están alrededor entre los 550 y 600 metros, y entonces todo eso siempre da un poquitín. Tenemos un poco más de altura, ¿no? De altura, uh-huh. Y entonces lo que te da también es esa acidez marcada. Uh-huh. Pensaba que es un vino del año. Es un vino que va a ganar mucho más, uh-huh. Porque la Chardonnay tiene esa recorrido. Ese recorrido, uh-huh. tiene esa gran virtud, ¿no? De que son vinos que tienen, son de guarda. Uh-huh. O sea, realmente a mí es el Canfranero este año. Tanto la añada 19 como la añada esta que nos marca para un futuro tremendo. Bueno, de hecho, en el Consejo a principios de este año se eligió la añada como añada excelente. O sea, uh-huh. Tú, Javier, que estás más en la recepción. Yo lo que te comentaba esta mañana en la bodega, de las 8 añadas que he estado en la bodega, yo también diría que he sido la añada. Por tanto, por color, calidad y viveza de los vinos, no he visto una añada igual que esta 2020. Uh-huh. Es muy honesto, a ver, el que nosotros mismos, uh-huh. ¿no? O ellos mismos pongan nota o pongan, no, pues es que esta añada, ¿no? Lo que ha entrado, y es una gran responsabilidad. Claro, ahora... Hacer algo que no esté a la altura, ¿no? No, hombre, la verdad que pinta bien. Pintan bien los vinos que tenemos guardados y... De aquí a unos años, la nueva Garnacha, el nuevo Syrah, uh-huh. merecerán la pena y serán recordados de este maravilloso 2020, a nivel de vinos al menos. Y que un poco en la línea que decía Eloy, esa acidez, aquí siempre se ha entendido un poco que la guarda de los vinos estaba muy relacionada directamente con la madera. Y sin embargo tenemos otro gran elemento que le hace vivir al vino y que es esa acidez. De hecho, bueno, pues esa unión que tenemos con Francia, muchos de los vinos de guarda de Francia no han pasado nunca por Barrica. Con lo cual, ese efecto en este Somontano pues está pasando igual. Cuando coges vinos de añada, los guardas, les dejas pasar tiempo y luego te das cuenta te que, una sorpresa, ¿no? Que realmente de lo que hay. ¿Es un vino joven? ¿No hay lías? No, hay no es un vino joven con lías. Lías. Con 2 meses de lías en depósito de inox. Bueno, ¿qué es eso de lías? Por aquellos que no lo vale. sepan. Bueno, a nosotros nos gusta trabajar con lías porque perfilamos mejor la boca del vino, hacemos que sea más aterciopelado y conseguimos luego esa viveza en boca. ¿Cómo lo hacemos en bodega? Pues una vez el vino ha terminado de fermentar, eliminamos las lías gruesas. La lía gruesa es... los sedimentos de la fermentación, la posible tierra o polvo del campo, al fin y al cabo estamos trabajando con la uva que está en el campo, al aire libre. Una vez hemos eliminado estas lías gruesas, ya la tenemos en otro tanque de inox ya limpio, ¿vale? Cogemos ese mismo vino y lo vamos homogenizando cada 5 o 6 días, homogenizar pues lo que está abajo del tanque, lo removemos para que esté en todo el depósito. Y con eso conseguimos mantener esa boca aterciopelada, como te diría yo, sí. Sí, que al final, cuando tomamos un vino blanco que no lleva lías, la sensación es de frescura, de beber y querer beber. Pero si os dais cuenta, aquí nos apetece... Un vino más gastronómico, diría, sí. Para un vino para comer. Para comer. Ya no es simplemente de tapeo, ¿no? Sino que además invita a... Te aguanta una comida entera este vino. Sí. Uh-huh. Más tienes untuosidad, un pelín de untuosidad que te da... Y te deja salivar, te deja uh-huh. que... Te apetece, o sea... Invita, ¿no? A que sigas, la verdad que... Son vinos, al final siempre decimos son vinos, o por lo menos lo que intentamos es haceros disfrutar en la medida de lo posible, sí. Y con lo que la naturaleza da cada año, ese es el máximo objetivo. Bueno, ¿pasamos al siguiente vino? Sí, vamos a abrir una garnacha. La garnacha, como bien he dicho al inicio, uh-huh. es uno de nuestros vinos premium dentro con la Syrah. Y aquí lo que tenemos es un vino parcelario, que Javier pues, nos puede... Es una parcela pequeñita, de 3 hectáreas. ¿Pequeñita? Hemos intentado recuperarla, de poca producción, pero de una gran calidad. A nivel de kilos... No es trascendente, pero a nivel de calidad para nosotros es fundamental uh-huh. esta garnacha. Bueno, de hecho siempre se habla porque menos producción en un viñedo, de alguna manera lo que veníamos a explicar, esto lo decía un día, ¿no? Alguien, y eso es como cuando tienes hijos y repartes, uh-huh. no es lo mismo repartir, ¿no? Para uno que repartir para 5.
los nutrientes en el viñedo es un poco lo mismo. No es lo mismo alimentar un racimo que has cuidado que alimentar muchos racimos. No es lo mismo hacer un kilo por cepa que hacer tres. Claro. Al final son producciones de 2.500 kilos. Uh-huh. 2.000 kilos, no hay más. ¿Qué proporción recordamos siempre hay entre kilo y botella, más o menos, Javier? Vale, pues de un kilo de uva viene a salir un poquito menos de una botella. Poco menos de una botella. Sí. Bueno, para que 68, 65. Y no siempre es igual, depende de las añadas. También hay añadas que haces un 55, un 60, dependiendo del clima. Claro. Si ha sido un verano seco, el grano puede pesar, pero no está lleno, no está hinchado. Claro, porque ha habido mucha sequía y claro. O sea, que esto de hacer vino no es tan sencillo, sino... Y luego, porque siempre decimos que la oficina que tiene Javier es sin techo, ¿no? Y sí. La oficina, el viñedo, no tener techo, eso siempre hace que cada año pues sea un poco... Una lotería bueno, del... Donde el ser humano siempre intenta, ¿no? Intentamos, sí, pero bueno, también dependemos de factores que no dependen de nosotros. Claro, ahí está... Que esa está la magia, ¿no? Claro. Bueno, Eloy, ¿qué? Bueno, aquí, bueno, pues como... Decíamos un poco, ¿no?, la garnacha, y recalco un poco ese tema de primero lo parcelario, esas hectáreas, esa ubicación, dónde estamos colocados. Siempre hago mucho hincapié en el tema de pues, que lo que hay dentro de un vino es lo que hay en el terreno, evidentemente, ¿no? Y aquí lo que hemos hecho es mantener esa esencia de la fruta y después hemos hecho un paso por barrica, muy sutil. Tampoco es para darle un poquito de... Pues siempre, bueno, vamos siempre buscando esos tipos de vinos de gusto del consumidor, evidentemente. O sea, parece vino que fresco. Tenemos que buscar vinos frescos, pero que tengan madera, porque sí, al final el mercado te lo pide. Es un equilibrio. Sí. Y la garnacha, al menos de esta parcela, a nosotros no nos aguanta una crianza como nos puede aguantar el Syrah de 18 meses. Claro. Al final, si yo a esta garnacha le damos... 10 meses de barrica es madera pura lo que encontramos en la copa. Uh-huh. Y nuestro objetivo en este vino es mantener la frescura y elegancia teniendo ese toque sutil de madera, pero que no esté muy marcada adelante. Bueno, de hecho, no sé qué os parecerá a vosotros, pero yo estoy con la copa aquí, que no la he acercado y, o sea, solo me pide el cuerpo olerlo y llevarlo a la boca, porque es tremendamente aromático. Sí, la verdad que ya vemos un poco el color. Sobre todo, que ya vemos que tiene unas tonalidades más claritas de lo habitual dentro de una garnacha, ¿no? Que podríamos comparar con otra denominación de origen, ¿vale? Y ya eso nos evidencia que vamos a buscar otro tipo de perfil, ¿vale? No tendremos a lo mejor esos registros de garnachas de esa zona, ¿no? Ya en nariz, como tú bien dices, Raquel, ya ves que... Pues ya te invita a degustar. Porque realmente tiene unos aromas muy golosos, tiene esas esas notas también de piruleta, de fruto rojo, que después en boca, ahora sí. Tiene una entrada dulce, tiene un paso, un recorrido goloso. Lo que tenías en nariz aparece en boca y sigue estando... predominando como si comiéramos esas fresitas, ese pequeñas, fruto rojo, ¿no? Frutito rojo pequeño. De todas formas, la garnacha, cuando hablamos de color, no es una característica predominante de la garnacha. No. Es cierto, ¿no?, que probablemente el cupás garnacha Syrah, es en la Syrah es la pues, que claro, para, ¿no?, la Syrah tiende es, a darle, para darle ese, más color. Esa tonalidad. Sí, pero depende de las zonas también, pues lo que vemos, ¿no? Nosotros el suelo es más arenisco, tiene esa poca estructura. Hay garnachas. Sí, o la extracción, ¿no? También la extracción. La verdad que Javier aquí ha hecho una garnacha elegante. Muy fina. Es bastante elegante. Bueno, gracias Francisco por abrir la línea de las preguntas y de los comentarios. Francisco de Bilbao, bienvenido. Realmente un garnacha muy agradable y muy distinto a otros que habíamos probado. Es que es eso, ¿no? Un poco buscamos lo que tú comentabas antes, esa diferenciación y ese no ser iguales. Claro. Si todas las bodegas tuviéramos la misma uva, el mismo vino y todo igual, no ¿para, ¿para qué haber tanta bodega a 29 en Chomontano? Estaríamos una bodega gigante y hasta. Entonces, es lo bueno de la denominación, de cada uno con su parcela y con su vino intentar
y cuanta más competencia ya mejor, y mejores vinos tendremos todos. Sí, al final es un poco el trabajo por la excelencia, ¿eh? El conseguir extraer de lo que cada uno tiene, porque la materia prima de la que inicias es diferente, ¿no? Entonces, poder explicar. Bueno, Luis, desde muy cerquita, desde Estadilla, nos dice un gran Chardonnay, el anterior, muy fresco y que lo han disfrutado muchísimo. Así que felicidades. Sí. Bueno, muchas gracias, Luis. Sí, la verdad que son los dos vinos, ahora estamos en dos vinos bastante frescos. Uh-huh. Se percibe esa fruta, se percibe esa en boca, notas que tienes ahí frescura y tienes fruta, ¿no? Y es un poco lo que se busca, ¿no? Esos cortes, lo que hablamos siempre, ¿no? Buscas tendencia de mercado porque pues Javier apostó un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en la calle y tienes que buscar ese tipo de cosas, ¿no? Oye, Javier, y estoy pensando, ¿este vino, por ejemplo, ya estaba cuando tu padre, Javier, empezó? No, pues este es uno de los vinos de la gama que hemos... Bueno, y de hecho, la añada E18 es la primera añada. Es tu añada de este vino. Ahora sacaremos la 19. ¿Cómo se lleva cuando recibes un legado? ¿Esa intención de entrar en bodega es desde siempre? ¿O llega un día que dices, pero yo tengo que seguir con esto? Bueno, era un proyecto que estaba ahí. Nunca tuve ni la presión ni nada de estar. ¿De si elegí es porque he querido estar? Nadie me dijo, tienes que estar aquí, sí o sí. Pues me gustó y desde ahí, pues cada año y día a día, pues haciendo nuevos vinos, nuevos cupajes, nuevas elaboraciones, nuevas gamas. Bueno, ya hemos visto en el vídeo que Javier padre está muy emocionado con su hijo y que además dice que ha habido un cambio, ¿no? Que hay muchas ganas de hacer cosas nuevas y de... Pues más, sobre todo un cambio más juventud al final. Soy más joven, tengo quizá una formación que las generaciones, como hemos comentado esta mañana, no han tenido años atrás. Y quieras o no, pues esto al final en la botella se tiene que notar. Sí, pero yo creo que hay una gran dosis de pasión, claro, y de amor, ¿no? Por, no como en otros sectores, que hacen que sigas con el, sí, hombre, que sigas con el proyecto y que además sigas con la intención de crecerlo, de hacerlo... Sí, de llegar a más sitios, de llegar a más clientes y sobre todo más reconocimientos, que es lo que te hace el seguir el día a día. La satisfacción, ¿no? De decir, claro, que trabajas por algo que se reconoce. Claro. Para mí no es trabajar, es estar haciendo lo que me gusta. Tenemos a Iván, que este es uno de nuestros veteranos de Madrid. A ver, ya Iván, cuando vienes a vernos, o sea, este verano, ahora ya cuando hayas hecho ya todo el ciclo, tienes que venir a visitarnos. Ambos vinos muy agradables y conseguidos, enhorabuena. Uh-huh. Bueno, yo creo que siempre es un reto. Hablábamos también que afortunadamente en el Somontano hablar de bodega pequeña no significa hablar de menos excelencia ni de menos esfuerzo, sino todo lo contrario. Y además tenemos ahora en estos proyectos familiares pues a gente muy joven que nos hace muchísima ilusión que lo abanderen con el respeto además que lo hacen, porque yo creo que recoger un legado e intentarlo hacerlo crecer, pero sin olvidar de dónde venimos, es muy importante. Fundamental. Qué bien. Bueno, vamos a pasar al Syrah, si os parece. Sí. Bueno, seguro que esta garnacha, cuando volvamos a ella después, seguiremos disfrutando. Sí, la verdad que son vinos que en copa ganan mucho más. Bueno, ¿hasta dónde llegan estos vinos de Valdovinos? ¿Viaja mucho? Bueno, cada día más. Bueno. Eso intentamos estar presentes en más sitios, en más países. Estamos en Austria, hemos mandado a Alemania, uh-huh, en Nacional, en España, estamos cada vez en casi todas las provincias de España. Y bueno, el objetivo es día a día y de hecho hay proyectos en marcha y para conseguir estar en más mesas al final. Uh-huh. Bueno, al final, ¿no? Es que dar a conocer. Claro, y al final es todo promoción, dar a conocer, no te importe las horas que haga falta, enseñar el vino siempre, intentar promocionar el territorio y promocionar eso montano, que al final es un trabajo de todos, claro. Bueno, y decir también, como os comentaba, que ese hogar, esa carriera, está abierta, ¿no?, para recibir a claro, todo el mundo. Estáis invitados, hacemos visitas, os enseñamos la bodega, podemos ecatar, hacemos
todo lo que deseéis. Ahora, lo que yo os digo que mejor se les da es sentaros alrededor de una mesa y, oye, sacar el reloj y continuar. De hecho, esta mañana casi no hemos llegado a la cata de ahora. Sí. No la vamos a contar todo. Pero sí, es verdad, son de esos sitios que, bueno, pues que cuando estás con gente apasionada, que le gusta lo que hace, que además que lo transmite, ¿no?, con mucho cariño y con mucho mimo, pues ese tiempo, y que además son unos anfitriones perfectos, hace que el tiempo pase lento. Bueno, ¿qué hacemos con este Sira delicado? Como hemos dicho, de abrirlo un poquito, ¿vale?, sobre todo ahora en copa, y como decía Raquel, es un vinos que en la copa ganan mucho más. A mí, como sabes que soy sommelier, intento siempre inculcar un poco ese tema de lo que es la sommellería dentro de la demostración del vino, ¿no? De tratarlo, sobre todo, porque a fin de cuentas nosotros somos prescriptores. Sí, y porque también ayudas a disfrutarlo más. Es decir, entonces, que cuando coges la copa idónea, dejas el tiempo, la temperatura... Muy importante. Cualquiera de los detalles que acompañan siempre al consumo del vino, exacto, el único objetivo, en algunos ha habido en tiempos que ha sido un poco de postureo, pero en general son para hacer que disfrutes mucho más, exacto, el consumidor del, exacto, vino. Yo, mi trabajo también es un poco, pues bueno, dentro de los restaurantes, dentro de la alta gastronomía, es un poco enseñar un poco al último prescriptor, porque es el último prescriptor, es el camarero, sí, el maître, el que está detrás de una barra, el propietario de un negocio o en la misma casa. O sea que también a mí me gusta comunicar, ¿no?, un poco, pues se le tiene que dar un trato, ¿no? En este vino que tenemos ahora mismo, es la Syrah, como bien he dicho antes, es el vino de Javier porque le tiene mucho cariño y realmente es su vino fetén. En la copa ganará mucho más. He dicho de abrirlo un poquito para que cogiera un poco de oxígeno, porque claro, ha estado cerrado, ya es un año 16, encerradico, estamos en el 21. Entonces sale al exterior y necesita un poco de aire, ¿no? Entonces, pues bueno, lo ganamos en copa. Ya veis que es una... Nuestra Syrah también vuelve a ser un vino parcelario, Javier, de parcela también con pocas hectáreas. Sí, es el mismo estilo de la Garnacha, el Syrah, comenzamos antes. De hecho, es la primera añada de la bodega, fue la 16, y es el mismo estilo de la Garnacha, estilo de, me refiero a de viñedo, de elaboración, de poca producción, tierra de secano, es lo que intentamos transmitir luego. ¿Están cerca de donde se ubica? De sí, están en el, no sé, de la finca del Syrah a la finca de la Garnacha puede haber 5 kilómetros o 6 kilómetros, estamos prácticamente en el mismo... En la misma zona. Sí. O sea que esa zona en concreto ya tiene esa altura de, sí, unos 500, estamos unos, ¿no?, 512, 520 metros. Vale. Recordar siempre que lo que decimos, Somontano, tenemos viñedos a 350 metros, porque también esta zona, ¿no?, Barbastro principal es una zona más baja, que llegamos hasta los 1000 metros de altitud, cerca de la zona de Isábena o el Valle de Secastilla, que está a 700, o Bachimaña, también estamos en 650, o sea que sí, ¿no?, tenemos esa tenemos diversidad, ¿no?, de altura, perfil, sí, que da mucha... Pues bueno, yendo un poco al vino, y después de haber dado un poco la ubicación y tal, vemos que es un vino con un color ya tenemos capa alta, ya es un vino que se le nota que cuando vayamos a entrar en boca vamos a tener un vino bastante estructurado. Tiene lágrima... tiene mucha composición. En nariz, yendo un poco a los aromas, pues ya vemos aquí las notas de cacao, regaliz, ciruela, están las notas de vainilla detrás, los ahumados de la barrica, ¿vale? Un poco, bueno, tampoco no vamos a hacer un poco la... porque yo cuando me enrollo a nivel técnico, ¿no? Pero es que estamos en una cata hedonista que también hay que disfrutar. ¿Qué pasa también? Que cuando... un sommelier da pinceladas de las cosas que encuentra, ¿no? Sí. Y que siempre explicaros que cuando hablamos de esos aromas siempre vienen porque están en la fruta, porque es algo de tipicidad de la fruta, porque cada añada hace que algo de esos aromas concentrados se expresen más, sí, o menos. Evidentemente. De alguna manera también es un gancho, ¿no?, para que la, sí, gente entienda, porque a veces empezamos a describir los vinos porque te, sí, dicen muchas cosas y que después cada uno es como es, o sea, cada uno tiene su registro en su cabeza, claro, claro, y tiene sus recuerdos y tiene sus aromas, y la verdad que a mí cuando empiezo a hablar
siempre me gusta mucho dejar expresar a la persona y que claro, digan, porque al final siempre decimos que los recuerdos aromáticos es como, ¿no?, la canción. Tú has oído una canción y te teletransporta un momento, y cuando hueles un vino pasa exactamente lo mismo. Bodegas Aldara, Luis también nos dice felicidades por este magnífico Sira, nos ha encantado, también de producción, gracias, de Sira. Y, bueno, y decir también, yo creo que la Sira en sí misma como variedad es un poco reductiva. ¿Y qué totalmente es reductivo? Pues que necesita también expresarse cuando abrimos la botella, aunque sea joven, ¿no? Es una variedad que necesita ese oxígeno que empiece a expresar más cosas. De hecho, hay mucha gente, los sumilleres, cuando catamos y encuentras algo muy reducido, empiezas ya, esto igual es Sira, ¿no? Porque ya sabemos que es una variedad que es muy... Y después hay que esperar si es una reducción de las buenas o de las malas. Bueno, si bueno, nada, buenas, buenas. Pero bueno, dentro de lo que cabe, lo que dices, es una variedad que es muy querida, es muy odiada también, porque la verdad que elaborar una Sira no es fácil, por lo que decimos un poco, ¿no? Porque o te gusta mucho o no te gusta, ¿no? Entonces, aquí Javier sí que ha hecho un paso por barrica, 18 meses de barrica. Uh-huh. Aquí ya es importante, ¿no? Como... fundamental, ¿eh?, para limar esta Sira, y cuando está en joven, es un vino con un color brutal y hay que limar esa boca, ese pelín de astringencia, ¿no? Es como un caballo, toro encerradito. Sí, entonces lo tenemos que pasar. Hay que pasar en la barrica y el tiempo lo vaya calmando. Bueno, al final eso también, ese nervio y esa estructura harán que, ¿no?, el vino, pues eso, claro, que son un 2016 y que además son, hombre, 10 y es un vino años que, de vida, que tiene bastante recorrido. Sí, claro. Realmente es un vino de recorrido. Bueno, Iván nos dice, muy bien elegido el lugar para la cata, cuadros muy bonitos, sí, son estupendos. He creído entender que la garnacha no aguanta un largo envejecimiento, ¿es así? Sí, bueno, y gracias, Iván, por la pregunta. Uh-huh. Dependiendo de qué tipo de garnacha, yo lo que comentaba antes es que es un vino más sutil, más fresco, y que nosotros donde pretendemos o donde creemos que va a dar el mejor potencial es con 3 meses de crianza. Evidentemente hay vinos de garnacha de más crianza, pero ya mi gusto, nuestro gusto, el gusto de lo que creemos de los clientes, uh-huh, es un gusto a un vino más fresco, más moderno y más actual. Es por ello que solamente lo envejecemos 3 meses. Eso. Yo lo que no sé, Iván, si lo que querías decir es que en sí y en general la garnacha no tiene envejecimiento. Sí que lo tiene. Al final, cada uno con el producto que recibe y con la variedad, en sí, volvemos otra vez a lo de antes, la variedad probablemente no tiene ese perfil de envejecimiento, sino es la condición, en qué momento lo he vendimiado, el equilibrio que tiene tánico, de azúcar, O a lo mejor también en función de la añada de ese año, a lo mejor el Sira de esta añada nueva, de la 21, cuando la tengamos, no podemos hacer este mismo vino, porque las condiciones son diferentes. Esto es trabajar sobre el terreno y viendo lo que nos encontramos de cada día cuando llega la bodega. La respuesta es, si la garnacha tiene potencial de envejecimiento, sí. Todo el del mundo. Bueno, pues yendo al vino ya y vamos a boca, después de haber descrito un poco organolépticamente lo que es en nariz, pues uh-huh, bueno, vamos a boca y... Y aquí tenemos ya un vino... Hay cosas que a veces no hay que explicar, ¿no? Yo es que a mí me gusta decirlo, o sea, yo cuando hago catas a clientes e intentamos enseñar este vino, es el recuerdo de ser un vino con una estructura elegante, un paso elegante, esa astringencia casi no está, tiene un paso largo en boca, tiene una retronasal que te vienen, vuelven los frutos, la ciruela, vienen esos ahumados, la regaliz sigue estando presente, los cacaos. Yo creo que es un vino gastronómicamente que puedes, a nivel de carnes o normalmente siempre hacemos en sumillería, ¿no? Pues parece que tenga que ser toda la carne, vino tinto, uh-huh, el pescado, el vino blanco. Ese concepto lo hemos de quitar porque no es así. Y entonces, pues bueno, es un vino que alarga hasta un postre. Bueno, Javier, de Madrid, y Sara, perdonad, es que yo tenemos un QE, que os vais a creer, nosotros somos muy modernos, pero a veces el QE es la letra. Y Sara, de Badajoz, coinciden que el garnacha es suave, pero con un retrogusto muy alto. Claro. Enhorabuena.
el Syrah notamos la canela. Sí, eso viene la canela. Vamos a ir por partes. Sí, señor, esa garnacha. Y es cierto, no lo hemos comentado, pero ese poder que tiene, ¿no? De abrir, de expresar. Que dices, bueno, parece sencillo y sin embargo cuando, ¿no?, lo abres en boca es, claro, es muy expresivo. Manuel de Barbastro, bienvenido Manuel a la cata. Uno de los primeros vinos que recuerdo cuando empezamos a encontrarle el gustillo de jóvenes es el Viñas de Antillón. ¿Todavía lo hacéis? Sí, claro. Es nuestro vino joven, el vino que usamos de chateo y bueno, de la primera gama que tuvo la bodega. Sí, sí. Bueno, y que de hecho, bueno, Manuel lo recuerda y que es muy conocido, ¿no? Sí, es pues un vino de rotación, de menú, un vino fresco del año. Y ha evolucionado mucho ese vino también. Claro, pues hemos intentado, pues al igual que hemos creado, hemos intentado mejorar las nuevas gamas, pues también el Viñas de Antillón ha tenido que dar también ese paso y estará un joven de altura, un joven de verdad que está muy bueno y que puede estar en cualquier mesa de cualquier restaurante. Sí, sí. Y esa cabeza de Javier que tiene ahora en mente ya nuevos proyectos, ¿dónde va? ¿Dónde pasa? Siempre estamos pensando... ¿Qué le estás pensando... preparando a tus herederos para que cuando lleguen encuentren? Bueno, vamos a sacar al mercado en las próximas fechas un fermentado en barrica que han tenido la ocasión el Consejo Regulador de catar esta mañana en bodega. Y luego pues tenemos interés y estamos preparando también proyectos con variedades autóctonas de la zona, como puede ser el Moristel y la Parraleta, que creando o animando a la gente que las conozca, que a veces que lo de aquí parece que no es bueno, solamente nos tenemos que fijar en cosas del exterior, y haciendo pues con variedades el Moristel y la Parraleta vinos que esperemos que sean valorados también. Bueno, es lo que hablamos, ¿no? Esas 15 variedades de uva que tenemos, y siempre además remarcamos que no hay más importantes ni menos. En el momento en el que existe una variedad y que a un proyecto le sirve para dar identidad, es importante también para nuestro territorio. Parraleta, Moristel en tinta son nuestras autóctonas, la Alcañón, ¿no?, en blancos, como variedad en blanco. Y bueno, pues que ese legado hay que recogerlo y hay que continuarlo y mantenerlo. Sobre todo hoy cuando un cliente de fuera de aquí, de la provincia o de Zaragoza, de fuera, te dice, ostras, un Parraleta, te están diciendo en Madrid un Parraleta, y dices, jolín, es un vino de Huesca que si tus abuelos lo estuvieran ahora viendo, dirían, ostras, ¿cómo puede ser que estén probando en Madrid un Parraleta? Pues sí, sí, está claro. Esa es la magia del vino. Bueno, y de hecho todo evoluciona, ¿no? Todos hemos tenido profesores, claro, que a la garnacha le llamaban el garnacho porque no se podía hacer nada. Con esa variedad de todo... uva, ¿quién le iba a decir, ¿no?, que iba a tener estos años de gloria esta variedad? Bueno, siempre al final las variedades aportan ese color, esa diferencial, esa historia a cada proyecto, a intentar sacar, ¿no?, lo mejor de ellas para hacerlo. Esta añada, decíamos, era el 2016. Sí, y lo que vas percibiendo un poco es cómo va evolucionando, y sobre todo en casa, cuando dejéis esta copa y vayáis haciendo la cata, y si la acompañáis con comida, que estaréis seguramente ahora disfrutando, veréis que si al final de, pues a lo mejor a las 9:30 de la noche, si queda vino en esta copa, a nivel aromático, a nivel gustativo, hace una evolución tremenda. Y es un vino que me gusta mucho de cara a postre, o sea, con esos tiramisús, con cualquier cosita de cacao. De verdad, como preleo los mensajes, luego me emociono. Javier de Madrid, muchísimas gracias. Este año he descubierto vinos somontano increíbles. Hoy añado estos. Oh, vamos, es pura poesía. Sí, muchas gracias. Bueno, pues llegamos al final casi ya de esta cata, que pasa este tiempo volando. Casi sí, como en vuestra casa, ¿eh? Y siempre que llegamos a este momento, para aquellos que nos están viendo y que están haciendo ya sus planes para venir a visitarnos, para ver Bodegas Valdovinos y disfrutar de este somontano, siempre me preguntamos qué rincones tienen que venir a ver cuando vengan a Somontano. ¿Qué les recomendáis? Jolín, pues están en la provincia perfecta. Huesca tiene de todo, desde una de las zonas de mejores bodegas de España. Tenemos a los Pirineos, tenemos Alquézar aquí al lado de Barbastro. Venga, y ahí cerca de, que digas tú, ese rincón que a veces no se confiesa mucho porque, claro, pues iba a venir mucha gente. ¿Algún rincón especial?
que tengáis por allí, por Antillón, Huesca o Huesca capital. Sí, bueno, yo quizás recomendaría el Castillo de Loarre, ¿vale? Está a 15 kilómetros de Huesca, unas vistas increíbles, ves todo lo que es la olla de Huesca y donde también puedes disfrutar de nuestros vinos. Claro. Bueno, y además ha sido escenario de, también, de películas. También. ¿Y tú, Eloy? Yo voy un poco, yo voy un poco también, a ver, de toda esa, como dice Javier, Huesca es inmensa y tiene mucha belleza. Yo me quedaría con cualquier rincón del Pirineo aragonés. Uh-huh. Creo que el Pirineo aragonés es una belleza dentro, dentro del territorio español. Hombre, Ángel, buenas noches. Qué alegría verte por aquí. Ángel López, claro, ¿no? Sí, sí. Ángel López. Le conocemos, es un gran... Le conocemos. Lo conocemos. Pues, amante del somontano. Sí. Vinos que evolucionan muy bien en botella. Sí, sí. Muy bien, gracias. Muy bien, Ángel. Gracias, Ángel. Gracias. Bueno, pues ya está, hay muchos rincones para venir. Ángel seguro que también nos diría unos cuantos. Por AINSA, seguro. Sí, seguro que nos da alguno. Bueno, pues nada más, no sé si queréis añadir alguna cosa más a aquellos que nos están viendo. Nada, yo simplemente darles las gracias por habernos acompañado y que esperamos poder coincidir al menos con la copa de Bodegas Valdovinos en sus mesas en el futuro. Y por mi parte igual, o sea, ha sido un placer, gracias al Consejo Regulador, a la denominación, a ti Raquel, al esfuerzo que hacéis de poder presentar, ¿no? Y poder demostrar tanto a nivel nacional como a nivel internacional y estas actividades realmente para la gente que con todo lo que estamos pasando poder llegar a sus casas y poder demostrar que tenemos grandes caldos y grandes vinos, pues realmente es un placer. Muchas gracias. Bueno, al final todos sabemos que aportamos nuestro pequeño granito de arena para este nuestro territorio que es montano. Bueno, pues yo me voy a permitir el último brindis. Cómo no, para todos vosotros, muchísimas gracias por seguirnos un día más e invitaros a las siguientes que nos quedan y sobre todo que vengáis a visitarnos, porque yo creo que es la mejor manera de que seáis protagonistas de lo que os estamos contando. Y un brindis para la familia Valdovinos, en representación a Javier, que ha recibido ese legado y que tiene fuerza raudales para seguir haciendo crecer ese proyecto. Y cómo no, pues para la familia que está en casa, para especial para tu padre y tu madre, que son aquellos que realmente creyeron y apostaron en este territorio, decir que fue la séptima bodega que creyó en esta marca. Y eso para nosotros es todo un orgullo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta.